Introducción a bombas centrífugas. Modernos complejos industriales mueven millones de litros de fluidos naturales y sintéticos regularmente. Sin esta habilidad para transportar fluidos, la mayoría de las industrias quedarían paralizadas. La función de altura caudal de una bomba centrífuga es conseguida mediante la rotación del impulsor en el interior de la carcasa. El líquido se introduce a través de la brida de aspiración al centro del impulsor. La rotación del impulsor a altas velocidades aporta una energía de velocidad al líquido. Esta energía de velocidad es cambiada por una energía de presión en la carcasa. Un impulsor puede ser abierto o cerrado. Ambos estilos pueden tener el mismo diseño hidráulico y operar con el mismo rendimiento. La única diferencia serían los aleves del impulsor. Ambos impulsores, abiertos y cerrados, son ampliamente usados en muchas aplicaciones de proceso. Variaciones de impulsores abiertos tienden a ser más populares en servicios con sólidos. Gran parte del rendimiento de una bomba depende de la cantidad de recirculación permitida desde el punto de alta presión al área de baja presión. Cuanto menor recirculación exista, mayor será el rendimiento. Con un impulsor abierto, la recirculación es restringida por su proximidad a la carcasa. Tolerancias adicionales incrementarían la recirculación y reducirían el rendimiento. El impulsor cerrado puede usar un anillo de desgaste y/o un impulsor con anillo de desgaste para limitar esas holguras y reducir la recirculación. Cuando uno o ambos anillos se desgastan, el rendimiento disminuye y los anillos deben ser reemplazados. Estos anillos de desgaste no son instalados para actuar como cojinetes radiales, están solo para actuar como elementos de restricción de fuga entre las dos áreas de presión. Algunas veces, anillos de desgaste son usados en la parte posterior del impulsor para ayudar el equilibrio hidráulico axial. Junto con los anillos de desgaste, se efectúan taladros en el impulsor para compensar el equilibrio axial, igualando las presiones en el centro y al tras del mismo. Esto es usado en condiciones de alta presión cuando deseamos que el equilibrio axial del elemento rotativo reduzca la presión en la cajera de esta manera. En algunas ocasiones, el impulsor es instalado en el eje con una chaveta y asegurado con una tuerca axialmente. Otras bombas pueden tener impulsor roscado al final del eje o convertir el eje en impulsor. Los pasajes interiores de la voluta de la carcasa son diseñados con volutas únicas o dobles y trabajan con el impulsor para producir el caudal y la presión necesaria. La brida de impulsión está normalmente en la parte superior de la carcasa. Diseños antiguos de bombas colocaban la impulsión tangencialmente. Esto puede crear problemas con tensiones de tubería. Torciendo la carcasa, una impulsión tangencial necesita que la brida esté en el lado opuesto al eje central. Si el giro de la bomba es distinto, la tubería debería modificarse si la bomba se cambia. Como resultado de este problema, todas las bombas modernas usan este diseño de eje central para su impulsión, eliminando tanto las dificultades de tubería como tensiones de giro. La brida de impulsión es colocada al final de la carcasa para obtener el flujo del líquido más directamente sobre el centro del impulsor. Algunas bombas tienen una tapa posterior en la carcasa y otra tapa de aspiración, e incluso hay bombas que tienen ambas. Desmontando una sección de la tubería de aspiración, la tapa de aspiración puede ser destornillada para dar acceso al impulsor. Bombas modernas usan el diseño de retirar la tapa posterior para permitir que la mayor parte de la bomba pueda ser revisada. Esto deja la carcasa montada a las tuberías. Un acoplamiento distanciador es necesario para asegurar que el motor no es alterado durante este proceso. El soporte de la carcasa de una bomba para servicios generales está localizado en la parte inferior de la misma. Esta situación es adecuada para temperaturas bajas, pero expansiones térmicas causadas por temperaturas sobre 100 grados centígrados o 212 grados Fahrenheit causaría que la carcasa se dilatase hacia arriba. Esta dilatación crearía severas tensiones en los materiales de la carcasa y resultaría en una fracturación de la misma.
Las temperaturas también podrían ser transmitidas a través del eje hacia los rodamientos y el sello, causando fallos prematuros. Consecuentemente, para temperaturas altas, muchas bombas son seleccionadas con las patas de apoyo posicionadas en el eje central para equilibrar estas tensiones. La cajera es normalmente hecha de una pieza en conjunto con la tapa de la carcasa. También puede ser totalmente separada y atornillada a la misma. En diseños más antiguos, la cajera era una pieza única con la carcasa de la bomba. La cajera normalmente está sellada con empaquetadura, un anillo linterna y un prensa, según se muestra en la imagen. En algunos casos, un casquillo de restricción estará colocado al final de la cajera. El prensa comprime la empaquetadura axialmente, asegurando que sella radialmente el diámetro interior de la cajera y el eje o su camisa protectora. En algunas bombas, la empaquetadura puede retirarse de alrededor del eje y colocarse en una posición más accesible en el prensa. Para cierres mecánicos, una cajera estándar es también usada. Sin embargo, diseños de bombas nuevas tienen la opción de grandes diámetros interiores de cajera para sellos únicamente. Hoy día, muchos sellos mecánicos vienen montados completamente en cartucho. Diseños más antiguos tienen varios elementos montados en la bomba. Sellos que no dañan el eje o su camisa permiten eliminar la camisa. Alrededor del área de la cajera, la carcasa está montada a una extensión de la caja de rodamientos, mientras otras bombas tienen un adaptador separado. El eje es soportado por dos juegos de rodamientos, ambos compensando las fuerzas radiales. El rodamiento más cercano al acoplamiento también absorbe cargas axiales. Mayores rodamientos y ejes son generalmente una indicación de una bomba más robusta y confiable, a medida que minimiza los problemas de vibración y de flexión. Los rodamientos son soportados en una caja de rodamientos que almacena el lubricante. En algunos diseños antiguos, las cajas eran pequeñas y se rellenaban con grasa. Hoy día, muchas de estas bombas usan la misma pequeña caja, pero con aceite lubricante. En los diseños más modernos, los rodamientos son lubricados con el aceite del interior de cajas mayores. Los niveles de aceite son mantenidos a la línea que coincide con la bola inferior del rodamiento. Muchas bombas tienen un anillo batidor de aceite en el eje, con la intención de remover el aceite y mejorar la lubricación. En la parte superior de la caja, una conexión de rellenado normalmente incluye un filtro. Esto está para eliminar el exceso de partículas extrañas en su interior. En modelos anteriores, una tapa de venteo era usada para extraer los gases generados por cambios de temperatura. Sin embargo, esto conllevaba a la contaminación del aceite. Los contaminantes también son mantenidos fuera del ambiente del aceite mediante elementos de sellado a cada extremo de la caja de rodamientos. El más común es el retén. Aparte del daño que causa al eje, una opción más convencional sería un sello de laberinto de contacto nulo. Para proteger la caja de rodamientos de una fuga excesiva de la cajera, un defector es montado en el eje. En muchos casos, la bomba y su motor están independientemente instalados en la bancada. Esto exige que sus ejes, respectivamente, estén alineados con exactitud.